Hola. Ten cuidado. Los cumplidos pueden esperar. Saludos, Lady Liadrin. ¿Adalid? Bienvenidos de regreso a Suramar. Me alegra recibirlos en circunstancias más amenas. Es bueno ver que tu ciudad está en libertad, primer arcanista. Y eso te lo debemos a ti. Tuviste un rol fundamental en nuestra causa. Fue un orgullo para la Horda luchar a tu lado contra la Legión Ardiente, milady. Debo admitir que la primera vez que oí hablar de la Horda, no creí que tuviéramos algo en común. Pensé que forjaríamos una alianza con nuestros hermanos de Kalimdor. Pero su arrogancia y desconfianza pronto demostraron que eso no sería posible. Arcanista Talishara, recuerdo el bando de tu orden en la Guerra de los Ancestros. ¿Cómo saber que no nos traicionarás para convertirte en la próxima Elisan? La próxima Ashara. No pretendemos ser esclavos de la Fuente de la Noche. Buscamos alejar a la Legión de Suramar y poner fin a la opresión de Elisand. Los Kaldorai pelearán para ver que la Legión sea derrotada y la Fuente de la Noche sea destruida. Después de eso, debemos ver dónde nos guiará el conocimiento de él. Parece que el conocimiento de Elune la alejó del vínculo que alguna vez compartimos. Que así sea. Tiranda y su raza orgullosa también miran con desdén a los Sindorei. Sin embargo, durante muchos años, mientras mi pueblo luchaba por salvar el mundo, el suyo descansaba en sus guaridas o se ocultaba en los árboles. La alianza parece demasiado recelosa, demasiado cerrada. Mi pueblo no volverá a sufrir el aislamiento. Es por eso que estoy sumamente agradecida por tu invitación a Luna Argenta. Me gustaría saber si hay un lugar para los Nato Nocturno en la Horda.